después de un tiempo sin pescar, pues vamos a volver otra vez a las orillas, ¿vale? Un tiempo, bastante trabajo, días de mucha calor, hay que pescar normalmente de noche y fui hace un 2 semanas, he hecho un ratito para despejarme un poco, pero vamos, hoy vamos otra vez a echar la noche y a ver si cogemos lo que vamos buscando. Esta noche voy ya a dirección a Ayamonte, son las 11:15 de la noche y que me está esperando allí Antonio Correa, el amigo Antonio Correa, ¿vale? Vamos a echar una jornadita a uno de esos pesqueros, vamos a ir en busca de la corvina. Llevamos de cebo choco y langostino vivo, pero vivo, vivo, vivo. Están saltando en el macuto ahora mismo. Así que esperemos tener mitad de suerte, ¿no? Ya que habéis visto los vídeos del amigo Antonio, que hasta ahora no ha tenido la pica, ha tenido varias picas gordas, pero no ha podido dar con ella. Así que esperemos que esta noche sea nuestra noche y podamos disfrutar, y si no salen corvinas, pues con la especie que salga. Al final nos gusta disfrutar de la pesca, ¿vale? Así que voy a dirección de Ayamonte, estoy saliendo de mi casa ahora mismo. En este vídeo quiero nombrar a alguien especial, un suscriptor que me da muchos ánimos, que me apoya mucho en mi canal, y que hablando con él por privado me comentó que gracias a mi vídeo ha vuelto otra vez a la pesca, ¿vale? Ha comprado sus cañitas y me ha dado mucha alegría que hoy, esta mañana, no solamente me ha dicho que va a venir a mi tierra, aquí a Huerva, a Rompido, va a venir a echar unos días de vacaciones y por fin nos conoceremos, sino que hoy me mandó una foto de una dorada guapa, guapa. La verdad que enhorabuena, Alex, que vaya bicha. Me ha alegrado mucho, me ha dado mucha alegría ver ese bicho, verte colaborar con tu tío, me ha dado mucha alegría, ¿vale? En que, en nada, nos conoceremos, ¿vale? Como me ha dicho él, que tiene muchas ganas, intentaremos, porque como viene con la familia, intentaremos echar una jornada, intentaremos grabar, ¿vale? En que, Ale, muchas gracias por el apoyo que me da, tanto personalmente como a mi canal, ¿vale? Y me alegro que te guste mi trabajo, que gracias a suscriptores como tú, que son varios los que me habláis por privado y me comentáis mucho, ¿vale? Animáis a que siga con el canal para adelante, ¿vale? Así que, compañeros, seguimos ya, voy dirección a Ayamonte y sin más, nos vemos en el pesquero. Voy a enseñar el cebito que tenemos para pescar hoy. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Langostino vivito.
más rico Rocío que en el anzuelo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Y otro dos, como dice la Choco, mira. Ahí está el amigo Antonio, que va a prepararse ya la caña. Y aquí dentro tenemos otros dos chocos. Así que voy ya también, que voy a preparar la caña. Y voy a enseñar. Hoy y me pongo a preparar. Bueno, aquí ya tengo la caña preparada, no quiero alumbrar mucho el agua. Mira, este montaje y lo del 046. Con un fui de línea artesanal. Hay un rulí, medio metro, un top ahí, otro top aquí abajo y es plomo. Con la gaveta, un hilo del 0.48 y el acero, un 4/0. Okay. Ya os he enseñado el cebo, el montaje y me voy a preparar. Sí. Bueno, ya está la mira. Y la cosa promete gorda hoy. Acabamos de empezar, tres picadas. Y Antonio, vaya Antonio que está ahí en el final. Cumbio, Antonio, el otro, vaya Antonio, y a mí me acaba de pegar una buena picada que no ha salido. Que la cosa está hoy que promete. Esperamos que nos pegue el campanazo. Y seguimos. No. Una tembladera. Qué bonita es, coño. Otro congrio, acabo de sacar yo. Encima viene tragado. ¡Qué asco! Ya llevamos cuatro esta noche. A ver si sale ya el que vamos buscando. ¡Vámonos!
voy de camino a casa, voy de regreso. Hemos hecho una jornada bastante no entretenida de captura, pero es un buen rato. Nos hemos reído, hemos disfrutado. Ha salido algunas capturas. No es lo que veníamos buscando exactamente, pues el sitio es un sitio bastante bueno, tiene muy buena pinta, con unas pozas bastante buenas. Y nada, no ha sido el día. Hemos intentado con choco y langostino vivo que llevábamos, así que no ha podido ser. Lo importante es que hemos echado un rato bueno, hemos reído mucho y al final pues ha salido 5 congrios y una tembladera. Estas son las cosas de la pesca. A veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. Y que espero que os guste el vídeo, ¿vale? Ya que llevo tiempo sin subir nada de pesca, llevo casi un mes sin subir vídeo de pesca. Y me llamó el amigo Antonio para venir a echar rotito aquí con él la noche, junto con el otro amigo Antonio. Y que espero que os guste, que os haya gustado el vídeo. Y a partir ya de ahora sí empezaré a subir un poquito más de... Intentaré subir más vídeos pescando, ¿vale? Ya... Entre septiembre y ya nos quedan las playas más libres para los de la zona. Y podré ir subiendo más vídeos. Que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.